Él es Ramón Piloto Aguilar, campeón de fútbol, le gusta mucho el Dakar y tiene 4 años. Qué lindo, ¿no? Qué bárbaro, Muy lindo. Impresionante. ¿Hablamos de camiones? Hablamos de camiones con estas imágenes y de paso les contamos cómo quedaron los argentinos en autos. Hacemos una mezcla para cerrar este resumen en este último programa mientras vemos estas imágenes de los gigantes del Dakar con la victoria finalmente para el equipo Kamaz, ocupando los 3 primeros lugares del podio. Mardif, el vencedor. Nikolaev, el escolta. Karjinov, en la tercera plaza, el cuarto lugar para el checo Alain Lopré. Y recordamos que en esta categoría la tripulación argentina de Germano y Cámara Ordóñez pudieron llegar al final con el Búfalo después de pasar muchos inconvenientes en la prueba. No queríamos dejar de mencionar la actuación de los argentinos que pudieron culminar en la categoría autos que mostramos en el bloque anterior, pero que quisimos aprovecharlo a Matías Sánchez con sus experiencias durante el Dakar. Sabemos que el argentino mejor clasificado fue Orlando Terranova, quedó 18º. Para Terranova no es un buen trabajo. ¿Por qué? Porque si bien ganó 4 etapas, evidentemente la posición 18 en la final con un auto del equipo oficial, del equipo dominador del Dakar, no es el resultado más apto. De todas maneras, hay que rescatar que mejoró muchísimo una actuación que había comenzado siendo muy complicada, con una rotura en la 4ª etapa que lo dejó muy atrás y luego siguió ganando etapas y teniendo muy buenos parciales, pero no le permitió lucirse en la clasificación general, que era lo que él buscaba. Así es, ganó 4 etapas, una menos que Nasser Al-Attiyah, quedó 18 en su primer Dakar junto a Ronnie Grauer, recordamos, sobre el Mini. En la general también encontramos en el puesto 21 Emiliano Espataro, magnífica labor, y esto sí, para resaltarlo, lo hemos dicho día a día en toda la semana con Benjamín Lozada, tercero en las 2 últimas etapas, puesto 21 en la general, estuvieron todo el tiempo allí siendo competitivos, la verdad que un trabajo fantástico para ellos. En el puesto 27 quedó Federico Villagra con Andrés Memi, una dupla que tiene mucho para avanzar si esto se convierte en un proyecto con el que piensan evolucionar para el año próximo, con una Ford Ranger que vino de Sudáfrica, que es sobre la que se trabajó poco, pero Federico tiene un gran potencial, es un enorme piloto que se adapta a lo que sea, así que sería interesante verlo, Federico, correr un par de carreras durante el año en Europa para poder adecuarse y aclimatarse a esta categoría. Así es, llegaron al final también el chinito Jacopini, Alejandro Jacopini, de los argentinos que pudieron terminar la prueba en autos, y recién lo teníamos allí en la imagen a Germano después de este inconveniente con el Búfalo y finalmente completaron la prueba. Tras la pausa, la parte final de este encuentro. Una fiesta esperar aquí el Dakar entre amigos, comiendo el asado argentino. No hay nada mejor que el asado argentino, ¿cierto? Ustedes lo han probado un poquito también, ¿eh? Claro. Creo que van en la pasión de uno y que todos acá, por lo general, los pilotos son amateur y bueno, y en eso va la pasión, ¿no? De llegar lejos y bueno, y creo que corre en eso la sangre de piloto.